Bien, vamos a dar inicio en honor a las que ya están puntuales por aquí y en honor al tiempo que solo tenemos una hora y vamos a comenzar ya con nuestra sesión aunque estemos solo nosotros cuatro. Por, eh, me imagino que ha de haber mucho lío con el tema de, de la energía porque está lloviendo en varias partes del país y también está un poco débil la señal de internet. Así que vamos a tratar la manera de sacar la sesión. Si tienen eh, problemas al escucharme, me avisan para yo cambiarme de red, porque yo a veces, cuando voy teniendo ese, digamos que a veces me voy cortado, yo me cambio la red de mi celular, que lo tengo aquí a la par, porque a veces, cuando se pone el clima así medio feito, me empieza a fallar un poco el, el Internet, ¿verdad? Así que ahí les voy a pedir si me van avisando, aunque sea por el chat, si me oyen cortado. Eh, voy a compartir la presentación para que, espérenme déjeme que fíjese que como están bien poquitos, se oye, no me escucha bien, dice Dina, va, vale, entonces me voy a cambiar ahorita desde, de, de red, se le oye súper encortado, ok, Hola, hola, ya me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya se la escucho mejor. Ah, bye. Gracias, Dalia. Me cambié la red de mi teléfono porque si no, no me va a dejar. Está un poquito feo el clima ahorita. Bien, les decía que... Me imagino que la falta de conexión va, va inclinada en esa parte, ¿verdad? Que tenemos un clima pues que no es muy favorable cuando se trata de clases en línea, empieza a fallar el internet, la señal se pone más débil y, o se va la energía eléctrica, ¿verdad? O algunos probablemente, como yo no sé por qué, pero cuando llueve hasta el tráfico se paraliza, ¿verdad? La gente comienza a manejar más despacio por los mismos cortes de energía, hay, hay semáforos que se apagan y eso hace un caos. Entonces probablemente algunos no hayan todavía llegado a su casa, por ahí decía una compañera que iba, que iba en moto, o sea, que se ha ido mojando. Es bien complicado cuando es así, pero tenemos que sacar la sesión con los que estén y pues esperemos que se vayan incorporando a medida que vaya avanzando el tiempo. Y que también, si no, pues puedan escuchar la grabación, ¿verdad? Más adelante. Eh, no sé si pudieron ver ayer en el canal la, las tres personas que están acompañándome, si pudieron ver o en el canal de YouTube, si no les dio problema ver la grabación de ayer o no, o no, o no pudieron verificar o alguna que lo haya podido hacer. Nadie. vaya Cuando lo hagan, ahí me van avisando en el, en el en el camino de la semana. ¿verdad? Voy a compartir pantalla, pero fíjense que como estamos bien poquitos, cuando comparto no logro ver las cámaras, pero voy a tratar. Pero... Vamos a ver, ahorita les voy a compartir para que veamos, eh, como estamos bien poquitos, no vamos a poder hacer la dinámica de la socialización. Ah, sí, ya me dejó, Mire, era el Internet, entonces el que no me dejaba que las viera, aquí las estoy viendo. Entonces vamos a tratar la manera de terminar la presentación, tal vez en eso se van incorporando los compañeros, ¿verdad? Ayer habíamos visto la parte introductoria del marketing, el diplomado se llama marketing digital, pero empezamos con una parte introductoria de marketing generalizado, eh, 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 basándonos un poco más en el marketing tradicional, vimos la parte de los conceptos y eh, estuvimos eh, compartiendo algún un taller donde cada quien dio sus, sus aportes de un taller de decir marketing en dos palabras. Y también nos quedamos acá en las tendencias del marketing. Ayer les decía que leyeran la presentación. Acá ustedes pueden ver en pantalla. Yo traigo cinco tendencias, entre ellas el marketing de contenido, que tiene que tener formatos largos, fuentes fiables y mejor calidad. A, a veces lo que sucede es que relacionamos y estábamos platicando ayer que pensamos que el marketing digital de repente puede ser solo las redes sociales y no es así eh, y además aunque así fuese las redes sociales son una herramienta tan digamos avanzada ahora ahora para la parte comercial que es importante que nosotros sepamos hasta qué es lo que se va a publicar porque podemos ser buenos manejando las redes sociales pero si no tenemos incluso tener muchos muchos seguidores en nuestras páginas de empresas en las que elaboramos en esta área o incluso nuestros propios negocios. Pero si nosotros no generamos un contenido que impacte, un contenido que sea relevante para mi público meta o para la población a la que yo me estoy dirigiendo, va a ser en vano el tema de las redes sociales o incluso si yo tengo mi sitio web o tengo de repente mi tienda en línea. Pero si yo no genero el contenido correcto, si no tengo los botones correctos, la información que el cliente espera, de nada me va a servir tener todos estos canales, de nada me va a servir contar con estas herramientas. Otra tendencia ahora es los influencers, pero se pide más transparencia. A veces también en esta parte nos equivocamos y decimos que el influencer más famoso o el influencer que tiene más seguidores es el que me conviene, y no necesariamente es así. Si no escogemos bien al influencer, puede ser que de repente no veamos. Eh, digamos, el retorno de inversión, porque el influencer probablemente no generó el impacto que esperábamos, pero tal vez no es culpa del influencer, sino de nosotros por haberlo escogido, porque no nos dimos cuenta quién es el público que lo sigue, probablemente se no sea mi segmento de mercado, y ahí es donde viene el tema de que si no hay, si la gente que lo sigue o que la sigue, la influencer que yo escojo... No, y, pero esa gente no es mi cliente esa gente no es mi segmento de mercado no está dentro de mi segmento de mercado es tirar dinero porque no le estamos llegando al público que yo busco para esa es una de ahí la otra parte eh, también es importante que no nos vayamos solo por el tema de cuántos seguidores tiene este influencer sino realmente si sí, es el influencer que se acopla a mi negocio, vaya, por ejemplo, acá en el país no nos vamos a ir lejos, hay muchos influencers que son muy buenos e incluso tienen una carrera, una trayectoria eh, respaldada por sus estudios académicos y por su parte ex experiencia laboral. Que usted sabe, ay, pero es que esos son más caros, dice que tenemos esa maña de decir esa palabra caro, ¿verdad? Pero no es que sean más caros, simplemente es que cada quien cobra por lo que sabe, ¿verdad? Hacer. Entonces, eh, si yo me voy a ir por el que me cobra más barato, puede ser que los resultados sean así, o sea, no me van a generar nada de dinero. Entonces, eh, a veces ahí es donde tendemos a equivocarnos y, y también el, la parte de decidir este tipo de influencer qué contenido hace, porque también hay que investigar al influencer, realmente este contenido que él hace se acopla a mi negocio o no, porque si no se acopla es preferible descartarlo, no importa que tenga 50 mil millones de seguidores, pero si su contenido no se acopla a mi negocio y a lo que mi negocio quiere transmitir y proyectar, es bien complicado elegir solo porque tiene un montón de seguidores. Vanessa, tiene la palabra. Buenas noches, Lix. Perdón por interrumpirla, pero fíjense que estaba conectado a otro grupo, totalmente perdida. Y por aquí creo que mis compañeros andan buscando en qué enlace correcto poderse enlazar, porque igual de mi teléfono y me lleva a otro grupo. De veras. Hola, buenas noches, lo Hola. mismo, esa va en el otro grupo también, y, y el, este, perdido, lo dice, que pasa es dice. que el link que enviaron el día de ahora nos manda a otra clase, yo ingresé Ajá. con el link de ayer. Ajá, ah, pues no, les dieron mal el link, el link, el sí. link, el que, en el que se metieron ayer es el que va a ser siempre, oye, de veras, mi de Y allá cómo. nos pasaron lisa. Ay, no, le creo. Sí, <laughs> Espérenme, entonces el, el que mandó Paola está mal, quizá. No sé si fue Paola, quiero ver. Mm. Dios mío, con razón, estábamos solitos. Espérenme, vamos a ver. Ah, pero ya lo mandó alguien, el correcto, ¿verdad? ¿Y? Sí. ¿Quién es ella? <laughs> ¿Con quién estaban? Quiero ver qué les estaba dando. ¿Y qué curso era? No se fijaron. También marketing. Ah. También es marketing porque estaban siguiendo con el tema, pero nada que ver con nosotros con el día ah, a de... Estaba perdida. Ah, es marketing, era. ¿Es marketing o marketing digital? Vas a ver. No se fijaron. Chismen, mentira. no a saber A saber, no conozco a la, a la colega aquí. Híjole. Bueno, pero ya, ya mandaron, ¿verdad? Quiero ver. El de ayer, dice que está. Pero aquí lo están mandando el de ayer, ¿verdad? No es tampoco, dicen, ¿no? Siempre me manda el mismo grupo a mí, igual. Y... Ah, ahí está. Qué raro. Espérenme, espérenme, que me están escribiendo en otro chat. Sí, ahorita me estaban diciendo las compañeras, ya les voy a mandar el enlace correcto, permítanme. Miren, todavía andan perdidos algunos. Bueno, veamos si se van conectando, ya van entrando, ¿verdad? A saber por qué les mandaron otro link. Bueno, yo ya mandé el de ayer, el mismo que me mandaron por correo desde que íbamos a iniciar el diplomado, ¿verdad? Ay, no, qué terrible. Mire, yo, yo, yo pensando que era por la lluvia que no se conectaban. Bueno, algunos sí es por eso, vea. Hola, Rudy, dígame. Sí, no sé qué pasó, pero el link que nos enviaron nos mandaba a otra clase. Así que usé el mismo de ayer y eso me trajo acá. Sí, así estaban diciendo todas las compañeras. Mire, yo ni enterada, según yo, andaban con la lluvia encima o estaban sin lujo, sin internet. Ay, no, qué terrible. Pero yo creo que ahí entonces hubo una confusión con la persona que, que mandó el enlace ahora de parte de la empresa. ¿Verdad? Pero ya están entrando ahí, ya mandé yo uno, y ahí vamos a aclarar que vamos a usar ese mismo, mejor siempre, vean. Porque quizás la compañera no se había fijado. Bien, vamos a seguir, estábamos... Todavía no he tomado lista, de hecho, porque solo estaba con tres. Entonces... Permítanme. Oh, pues, permítanme. Perdonen que se me vino a meter mi hija que hoy le he agarrado su cuarto, pero ya la mandé a acostar. Bien, les voy a mandar, les voy a presentar ahorita, estábamos hablando de las tendencias del marketing. Otra de las tendencias es que normalmente ahora vivimos en el móvil. Nosotros ahora eh, pasamos mucho tiempo en esta parte del celular. Incluso eh, podemos a veces andar entre dispositivos. Es parte de nuestra rutina, andamos ahí todos nuestros correos, el de la empresa, el del negocio, el de mi otro trabajo, el mío personal y así andamos varios grupos también de negocios en el WhatsApp, en el Facebook y si somos emprendedores ahí andamos manejando siempre todas nuestras redes. Entonces, parte de eso es lo que nos convierte en que ahora la tecnología ha llegado a ser una parte fundamental dentro de nuestro día a día. Por ende, es una tendencia que ahora ya se convirtió al marketing también. Tenemos otra tendencia que son los cambios en las redes sociales, ¿verdad? Cada vez va evolucionando, van saliendo nuevas redes con nuevos objetivos, con, con diferentes finalidades, persiguiendo distintos públicos. De hecho, eh, al principio se creía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en cuanto al tema de las redes sociales. Por ejemplo, cuando aparece TikTok, ¿verdad? TikTok aparece y se hace, eh, digamos, empieza a aparecer en el año de la pandemia y se convierte en un boom porque como la gente aburrida hay algo nuevo ¿verdad? Decir, y empezamos a usar TikTok. Pero al principio el TikTok era considerado como un, eh, una red social de mero entretenimiento. Imagínense del 2020 para acá. ¿Cómo ha ido evolucionando el TikTok? Bueno, perdón, dicen que el señor este Zuckerman, el dueño de Facebook y de Instagram y de WhatsApp ahora, quiso comprar TikTok y no se lo vendieron. Entonces, obviamente hay un mercado que explotar y la persona dueña de TikTok dijo, no, no se lo voy a vender y mejor lo que voy a hacer es que lo voy a evolucionar. ¿Y qué fue lo que hizo? fue entendiendo la parte en cómo lo podía él eh, integrar con el tema comercial y ahora hay un montón de gente que es en sus cuentas empresariales usa tiktok porque su público es de la generación que está muy 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 en esa red y además eh, llega como a diferentes mercados y edades y diferentes públicos y permite la red permite que algunos pueda a, a algunas empresas o a algunos negocios les pueda servir esta red social, porque así van siendo los cambios, ¿verdad? Hoy probablemente sea Instagram, Facebook, TikTok, mañana probablemente salga otra o dentro de las mismas va evolucionando. Cuando el Facebook llegó acá al país o cuando empezó todo eso del Facebook que empieza ya por el 2004, 2005 en un cuarto de una universidad, cuando esto comienza eh, muchos de la generación eh, eh, de la generación, ¿cómo se llama esta generación? La que va después de la milenia la Z, muchos de la generación Z, que son de los 28 años para abajo, entre los 18 y los 28 años, creen que el Facebook y el Instagram era, es el wow, o sea, que, o que es lo, lo nuevo, lo no, antes de esas redes, para los que somos millennials y X, sabemos que antes de todas esas redes hubieron otras que quisieron hacer el intento de llegar a lo que se maximizó con Facebook. Que el Facebook ahora es un monstruo, sí, es un monstruo. Que cuando vino no eran ni la sombra de lo que es ahora, sí, tampoco eh, tienen toda la razón. Pero antes del Facebook hubo otras, otras eh, redes que quisieron hacer eh, potenciarse hacia ese nivel, pero no lo lograron. Y por eso fueron desapareciendo y después apareció esta que les dio duro a todos. Entonces, eh, pero es, es así, así son los cambios de las redes sociales. Todavía no ha aparecido aquel que le gane a, a, a Facebook y, y a Instagram. O sea, y de hecho, eh, cuando aparecen, ¿qué hace el dueño de Facebook? Las quiere comprar, ¿verdad? Las quiere comprar. Entonces, a ver cuánto tiempo vamos a estar así, y de ahí viene la otra tendencia, que es monitorizar y segmentar nuestras audiencias. Todas estas tendencias anteriores pueden ser muy buenas y las podemos eh, eh, saber, eh, conocer, pero a lo mejor no las potenciamos. Pero no es que no queramos potenciarlas, sino que a veces no tenemos bien segmentada nuestra audiencia. Y es lo que yo les decía, por ejemplo, cuando hablé de los influencers. Si yo no tengo bien eh, identificado a mi segmento, probablemente escoja un influencer que no me va a ser rentable para mi negocio y que además... Eh, no, no tiene la audiencia que yo necesito y me voy a dar cuenta después que invertí, y ahí es donde vienen los problemas. Todavía no he tomado asistencia para que no se aflijan porque estaba esperando que se conectara la mayoría y ya vamos a pasar a esa parte. De ahí, eh, ay, me salí, perdón. Después de estas cinco tendencias, me, les dije que pudiéramos leer un poquito sobre las funciones, tal vez alguien me puede compartir si logró leer algo, ¿verdad? Para que podamos pasar a otro punto. ¿Alguien logró leer las funciones? Abuelo de pájaro, sí. como decimos, sí. sí la pudo leer. Vamos, vamos. <laughs> Abuelo de pájaro, sí la pudo leer. ¿La pudo Porque leer? En la hora de almuerzo. En la hora de almuerzo, bien. Eh, ¿Alguien más? Sí, algunos ahí están haciendo Yo el también. La ah, sí. Vaya, excelente. Bien, ¿quieren darme algún aporte acerca de lo que leyeron? Por ejemplo, de la búsqueda de oportunidades de negocio creo que bueno este creo que lo que eh, más enfatizaba lógicamente la parte de poder identificar en el mercado vea y ver las oportunidades de negocio que tenemos en este caso eh, para el producto que comercializamos verdad buscar identificar analizar y lógicamente hablaba de la investigación del mercado ¿ve? ok gracias Rudy Hablaba también acerca de que la oportunidad de negocio eh, no, solo la, no solo nos limitáramos a verla en ventas nuevas, en prospectación, sino que también en lo que ya tenemos y ver cómo quizás cómo evolucionar, como para atraer eh, a un nuevo público a lo que nosotros estamos ofreciendo. Correcto, que no nos enfocáramos en que tenía que ser un negocio nuevo, ¿verdad? sino que con el mismo negocio poder potenciar otras oportunidades de negocio. Dámese que voy a meter un producto nuevo, una línea nueva o un segmento nuevo de mercado. Muchas gracias a los dos por su participación. Alguien más que me quiera hablar pero ahora del análisis de los consumidores. No dejar de compartir para ver un poquito allí las caritas. Tania, cuénteme. Hola, hola. Buenas noches. Por si se me corta es porque acá está lloviendo súper recio. Pero este dentro del análisis de los de los consumidores eh, antes se miraba y se trabajaba en base a marcas. Eh, yo compro, un ejemplo una marca Nike, otra otro una marca Puma, etcétera, etcétera. Sin embargo eh, hoy con la se podría decir la crisis mundial eh, está la oferta y demanda, que es el que es el comprador y consumidor que es lo que va buscando. En este caso, se podría decir de que ya en muchas ocasiones eh, el consumidor final ya busca lo que es solo este precio, ya no busca marcas. Un ejemplo, antes se compraba mucho lo que era el arroz San Francisco porque decían que era de marca, etcétera, etcétera. Ahora ya busca un arroz a granel que viene de, 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 siempre de la misma empresa, pero este ya es un poco de baja calidad, pueden decirse, dentro del mercado de, de, de alimentos. Entonces, este ya va buscando lo que es la ama de casa, el precio ya no sería lo que es marcas. Tiene el micrófono apagado. Perdón, muchas gracias, Tania. ¿Alguien más que me quiera hablar del análisis del consumidor? Vamos a ver, ¿alguien más? Bien, gracias. Vamos a pasar entonces a la parte de el análisis de la competencia. A ver, ¿alguien que quiera dar su aporte al análisis de la competencia? Lo que hayan leído o lo que se les venga a la mente puede ser también sobre el análisis de la competencia. Perdón, voy de nuevo. Dele, Rudy, eh... dale. Me, me llamó mucho, gracias, gracias, me llamó mucho la atención eh, cuando estaba leyendo eh, las estrategias que le han funcionado a la competencia, como quien dice, para poder tropicalizarlas y ejecutarlas a nuestra manera, para poder competir contra ellos o, ¿verdad? o tener un mejor resultado para nosotros. El análisis de la competencia en el marketing sirve precisamente para eso, para ver, eh, bueno... Entiendo de que una fortaleza es conocer el producto, es conocer el mercado, obviamente eso implica conocer la competencia para poder este, ofrecer y quizás llegarle al mercado o a, lo, a los compradores que realmente están buscando, o sea, como quien dice, darle al clavo. Correcto, de hecho el análisis de la competencia como su palabra lo dice, ¿verdad? Es casi que estar encima, ¿verdad? De, de esa competencia directa, porque fíjense que podemos tener varias competencias, pero lo importante es tener identificada cuál es la competencia que más daño me hace, cuál es la competencia que realmente me está quitando a mi público. Entonces, para eso tengo, como dice Rudy, que conocer el producto que ellos venden, es decir, conocer la ubicación donde están, conocer sus precios. Aquí se recomienda, lo que yo recomiendo cuando doy asesorías a una empresa, es que así como tenemos un FODA interno, hagamos un FODA externo. Es importantísimo conocer todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa que yo estoy diciendo que es mi competencia. ¿Por qué? Porque todas sus fortalezas y todas sus oportunidades para mí como empresa que son. Si esa es mi competencia, todas sus fortalezas y todas sus debilidades para mí que son. Y sus oportunidades, perdón, para mí que son. Si yo tengo a la Coca-Cola acá a la derecha y tengo a la, a la Pepsi a la izquierda, yo soy la Coca-Cola. Todas las fortalezas y las oportunidades de la Pepsi para mí como Coca-Cola que son. son, a ver, son amenazas, son amenazas, son debilidades, porque me hace daño, todo lo que para ellos sea fortaleza, para mí va a ser una amenaza, y así al revés, ¿verdad? Todo lo que para ellos es una amenaza y una debilidad, para mí es una oportunidad de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que a ellos les haga daño, y aquí vamos a ser crudos, Aquí, no, aquí dejemos de pensar como seres humanos, ¿verdad? con valores y decencia, no, aquí crudamente hablando de negocios, todo lo que a la competencia eh, le dé problema, para mí puede ser una oportunidad de negocio, para mí. No hablo de, de tampoco hablo de falta de ética, ¿verdad? Porque no, o sea, aquí no, no estamos hablando de... De, ay, que como esto, la reputación, porque un cliente le puso el dedo y entonces de esta mala reputación de este árbol caído voy a hacer una gran leña y voy a emprender fuego. No, tampoco, porque la ética tiene que estar siempre al frente, pero no puedo dejar de lado que lo que a ellos, para ellos sea una amenaza, para mí puede ser una oportunidad de negocio. Vaya, por ejemplo, eh, siguiendo con el ejemplo de la Pepsi, la Pepsi tuvo un tiempo que sacó una bebida que era muy, muy buena, fue muy, muy buena, que no sé por qué la dejaron de sacar realmente, que era la, la Pepsi Twist. No sé si se acuerdan de esa Pepsi que salió, que era, era Pepsi con limón. Pero tuvo un gran, una gran demanda. Hizo un, u, o sea, hizo un gran boom en su momento cuando la Pepsi la sacó. Y vendían y vendían y vendían. Vaya, eso para la Coca-Cola que era. Eso fue para ellos una amenaza, porque ellos no iban a cambiar su fórmula, no le iban a poner a su líquido oscuro limón, ¿verdad? Ahora, ¿qué, ¿pero qué fue lo que hicieron ellos entonces? Cuando vieron que la Coca, que la Pepsi la saca del mercado, que solo fue como un producto así de esos que son de edición eh, limitada, que sacaron. Como iba que no querían modificar mucho su fórmula, sacaron la, la, la Coca-Cola cero. Después sacaron la sin azúcar, ¿verdad? Pero sacaron la cero. Pero es por eso, porque querían meter producto nuevo. En Navidad, la Pepsi lo que hacía era que sacaba la Pepsi Blue. ¿Se acuerdan de la Pepsi Blue? No se acuerda. Ay, no, no puede ser que yo o sea la única Millennium aquí arriba de los ni voy a decirle da. Ay, sí, dice la Tania. Ay, gracias a Dios. Yo sí, me, sí. Me Yo la probé y me gustó. Ah, va. Me aflige que no se acuerden ni me siento bien vieja. Ah, pues entonces, la Pepsi Blue también solo la sacaban por temporada. Y cada vez que, la, que dejaban de sacar un producto que les había hecho boom, la Coca inventaba algo. Siempre. Entonces, a eso me, a eso me refiero con el tema de todo lo que para esto puede ser una debilidad porque probablemente era una debilidad, es de decir, no, o sea, solo la vendemos en esa época, no es tan fuerte como vender mirinda por decirle algo, mirinda naranja o Seven entonces solo saquémosla en Navidad. Entonces, esa debilidad que tenían ellos, eh, el, la Coca-Cola la, la aprovecha y hace una oportunidad para ellos, ¿verdad? Y saca otro producto. Y siempre si, respetando su líquido oscuro, porque ellos, bien, yo re, le voy a ser bien sincera, sí se siente el sabor, el cambio en el acero y en, azu, en la sin azúcar, pero eh, pues sigue siendo la Coca-Cola, no es aquel, ay, qué exagerado el cambio, ¿verdad? Pero, entonces ellos siempre siguen respetando como su fórmula. Lo único que pues cambian un poquito los ingredientes, pero ahí están siempre sacando oportunidad de cualquier debilidad de, la, de las marcas de la competencia. Y de eso se trata el análisis, o sea, de, 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 de verdad identificar en qué puedo yo aprovecharme eh, de la información que recopilo de la competencia. De ahí voy con la parte donde habla del diseño de las estrategias de marketing. Y aquí dice que consiste en formular, en evaluar y en seleccionar las estrategias de marketing que permitan satisfacer las necesidades, los gustos, las preferencias y los deseos de los consumidores o que tomen en cuenta sus demás características y que permitan competir adecuadamente con la competencia. Para un mejor análisis de las estrategias de marketing, se suele clasificar una estrategia para los cuatro elementos que conforman la mezcla del marketing, que es el producto, el precio, la distribución y la promoción. En las estrategias, por ejemplo, para el producto, aquí hay que agregar, por ejemplo, nuevas características o atributos a nuestro producto, lanzar una nueva línea de producto u ofrecer servicios complementarios, tales como el servicio de entrega a domicilio, por ejemplo. Pero fíjense bien cómo aquí, porque estoy haciendo un énfasis propiamente en el marketing mix. Pero cuando nosotros estamos diseñando estrategias de marketing, es súper importante y no puedes quedar de lado que ese tema lo vamos a ver más adelante: el tema de la segmentación. En que yo, como empresa, y aquí quiero que ustedes se pongan en el papel de empresarios, si son emprendedores, pues hagámoslo pensando en mi negocio actual. Si no tienen un emprendimiento, pero trabajan en una empresa, hagámoslo pensando en la empresa en la que trabajo. Ah, pero es que yo no estoy en el área de marketing, yo estoy en recepción. No importa si usted es la primera cara. Bueno, no, la primera es el vigilante, vea, pero usted es, la, es, es parte de la empresa. Aunque esté en la recepción, usted está en la atención al cliente. Desde, desde usted y desde la vigilancia que está en la puerta son los primeros que venden, lo que hablábamos ayer, que todos vendemos, son los primeros que comercializan, los primeros que hacen marketing ahí, si usted con, no, no da ni los buenos días a la, a la persona que visita, desde ahí a, ya la gente ya, ¿qué dicen? ¿Usted cree que van a decir? Ay, este Rudy qué malcriado, no me saluda, no, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? Ay, estos de la farmacia San Nicolás, ni saludan, así dice uno, Después dice, después averiguo el nombre uno de la persona, pero siempre hablamos de la marca. Es raro que vayamos a decir el nombre propio. O tal vez si lo tenemos, vamos a decir, ay, este Rudy de la farmacia San Nicolás sí que es mal encarado, dice un puchica, ¿para qué están en la atención al cliente si no le gusta? Y, y uno, y para hablar mal de una marca, somos buenos, ¿verdad? Entonces, eh, desde ahí comienza esa parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estrategias de marketing? que a veces no tenemos capacitado a nuestros colaboradores, a veces no conocemos realmente quién es mi público, no conozco a la competencia, por eso va antes el análisis de la competencia, no conozco a mis consumidores, no sé ni, ni siquiera quién usa lo que yo vendo, entonces no diseño buenas estrategias de marketing porque no tengo todos estos datos antes mencionados. Por eso es que es importante que cuando llegamos a este nivel ya sepamos cuál es el producto que vendo, cómo lo vendo, dónde lo vendo, a quién se lo vendo, ¿ya? ¿Quién más lo vende? ¿Dónde lo vende? Y todo lo anterior, o sea, conocer bien el análisis del consumidor y el análisis de la competencia. Y y aquí creo que hace match. Eh, estoy segura más bien que hace match el concepto que hablábamos ayer. ¿Qué es el marketing? Decíamos que es el análisis o la, o la disciplina que estudia el comportamiento de los mercados, decíamos, y de los clientes. Dijimos que le íbamos a decir en lugar de consumidores. Entonces, si el marketing estudia todo esto, para que yo llegue a diseño de la estrategia de marketing, yo debo de haber tenido ese estudio antes. Si no, ¿cómo me la voy a diseñar? ¿Cómo voy a hacer? O sea, si yo digo, bueno... Eh, vaya, por ejemplo, hablemos del ejemplo actual de los juegos centroamericanos y del Caribe que se están desarrollando acá en el país. Esta parte, aparte de lo que logramos percibir o lo que está a la vista o lo que nos dicen, ¿verdad? Que lo hemos preparado en año y medio, dijo el presidente en su discurso, y que son unos juegos que se preparan con ocho años o seis años de en antelación. Entonces, pero él dijo: Me la juego porque si algo tiene que se la juega, vea. Entonces, ojo, no estoy hablando de política porque yo no soy de ningún partido, pero reconozco cuando las cosas se hacen. Y en este momento, pues dijo, me la juego y le hago frente y ahí, vea, viendo, obviamente este, se está saliendo como se puede con, con los juegos, si han tenido la oportunidad de ir eh, a ver, en el, bueno, yo que siempre fui basquetbolista. Yo llego al gimnasio nacional y eso es una maravilla. Ah, como cuando era en mis tiempos estaba hasta cayéndose el techo. Que a lo mejor algunos no vean aquel cambio garrafal que se esperaba, porque tampoco es así, wow, vea que de tercer mundo, no, o sea, no es de primer mundo el, el, el gimnasio, pero no, de verdad no es lo que era antes. Ahora, siempre va a haber un marketing negativo por la oposición o por la gente que no lo quiere porque se van en contra de él y no y no tiene nada que ver ¿verdad? entonces pero también hay un marketing eh, positivo verdad entonces acá hay un, unos mercadólogos que están haciendo un trabajo específico pero basado en lo que conocen de sus clientes quiénes son sus clientes en este caso somos el pueblo salvadoreño pero hay uno más específico hay un segmento más pequeño que son todos aquellos salvadoreños a los que nos gusta el deporte ¿Verdad? Pero además se hace más reducido, porque somos todos aquellos salvadoreños que nos gusta el deporte, pero que además conocimos las instalaciones antes. Y dentro de ese mismo grupo están los que sí queremos ir a pagar una entrada y los que lo preferimos ver en la televisión. ¿A quién va dirigido el marketing de los juegos? ¿A qué sector? Al sector que conoció. Cómo era antes, cómo es ahora, y a ese mismo sector quieren impulsarlo a que vaya y disfrute de manera presencial los juegos. ¿Me explico? Entonces, pero para llegar a todo eso, ustedes creen que él solo dijo levanten la mano, pues, porque dicen que no hay dónde hacer los juegos. No vea, no es como aquí, va, levánteme la mano si me oyen bien. No, no es así. O sea, no fue como, bueno, no hay dónde hacer los juegos, levanta la mano vos, levántala ya mí. Para que digas que en El Salvador se haga. No, no es así. No fue así. Es decir, fue como: ¿podemos levantar la mano realmente? Podríamos. Tenemos público para que vayan y gasten en estos juegos. Tenemos las instalaciones. Porque íbamos contra Panamá. O sea, Panamá fue el que dijo: Ya no quiero, no los quiero. Y si nos vamos a comparar, o sea, Panamá fue por tema financiero, ¿ver? que dijo no, no estamos listos porque la pandemia nos golpeó, pero realmente ¿algún, algún país hubiera estado listo. Todos creo que fuimos golpeados en la parte económica en esa, en esa, en esa pandemia. Entonces aquí ya realmente es, pues no estamos listos, también nos golpearon, pero tenemos el equipo de personas que lo podemos lograr. Y entonces empieza otro estudio. ¿ver? Tenemos a la gente que va a llegar. Miren, ahora. Eh, fuimos nosotros con mi esposo al estadio. Eso estaba lleno, lleno. Y solo eran dos salvadoreños los que iban a competir. Y ahí todos eran de otros países los que iban a competir. Y cuando les digo lleno, estaba lleno de turistas. Ahí hay unos poquitos pelones del Salvador, porque corrían dos salvadoreños, un, un, un masculino y un femenino. Pero realmente estaba lleno de mexicanos, de jamaicanos. De puertorriqueños, de dominicanos, o sea, cubanos, o sea, toda la gente que anda ahí, que no son parte de las delegaciones, sino que son gente que ha llegado a apoyar a sus atletas de su país, familias, conocidos. Mire, vi un montón, una abuelita de viejito, pero gente mayor, gente adulta mayor, de Puerto Rico, que nosotros con mi esposo decíamos: esta mara es de la mara jubilada, que literal se dedica solo a andar viajando y andan así, vea como de juego en juegos. Entonces, y es así, o sea, que realmente entonces, ¿qué trajo al país todo esto? Además de que no ya no sonamos en otros países, trae economía, turismo. Toda la gente que llega a vender afuera del estadio gana, todos los que cobran parqueo ganan. Todas las señoras que andan vendiendo gaseosa ganan. Los proveedores que se llegan a meter de pizza, de hamburguesa, de bebida ganan. Entonces, al final todo esto está beneficiando también a emprendedores pequeños y a marcas grandes, porque por supuesto andará la constancia ahí, vea. Y andaba la pizzería Crispy, y la pizzería Crispy se metió en todos los juegos. No es la HAT, no es la Papa John's, es la Crispy, la que está metida dentro de los juegos. Les digo porque ya fui a ver basquetbol y ya fui a ver gimnasia artística, y hoy fui a ver atletismo, y ahí anda la misma pizza Crispy. No hay otra pizza. Entonces, estos proveedores. Lo vieron como qué? Como una oportunidad de negocio. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque dentro de su segmento del mercado hay gente que paga su producto. ¿Saben cuánto vale un pedazo de pizza adentro de los juegos? $3.50. Solo el pedacito así, chiquitirrín. ¿Ya aquella pizza? Que usted dice, esto es el pedazo más alto en precio que me voy a comer en toda la vida, dice uno. Cuando se lo está comiendo, hasta despacito se lo come uno de tan alto el precio que es, ¿verdad? Pero ¿por qué le han puesto ese precio? Porque ya está estudiado. Entonces, aquí es donde viene el tema de conocer bien el marketing mix. ¿Qué estrategia voy a utilizar yo para el precio, por ejemplo? Usted puede ser que en una ocasión reduzcamos el precio con el fin de incentivar las ventas o puede ser que lo aumentemos con el fin de aumentar la sensación de calidad en un producto. Ahora... ¿Con qué finalidad? Con el ejemplo que les estoy poniendo de la pizzería Crispy, que se ha ido a meter a todos los juegos, ¿con qué finalidad creen ustedes que ellos han aumentado el precio? Además de la obvia, ¿vea? Que es ganar más. ¿Con qué otra? ¿Con qué otra finalidad? ¿O por qué creen que se han podido dar ese lujo? ¿O por qué creen que lo han hecho? ¿Por qué se atrevieron a tanto? Porque ya hemos ido a la pizzería Crispy. En la pizzería Crispy, una pizza, ah, Ok, Rudy, ya le doy la palabra. Una pizza de ocho porciones cuesta 10 dólares, 8.99. Por ahí hay promociones y hay, y hay menús este, ejecutivos y todo el rollo, Rudy. A ver. Supongo que es para dar la impresión de una mejor calidad o más alta calidad. Aparte de que la marca es muy buena, ¿vea? o sea, la marca es mejor, es que es puede ser pizza pero es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados aquí vea que es la hat pero aparte de lo que dice Rudy también es el hecho de que hay mucho extranjero entonces obviamente esta gente extranjera eh, puede ser que estén en un Airbnb pero no necesariamente están con, es, cocinando a todo el, los tiempos de comida esta gente cuando anda acá de, de en lo que más gasta uno cuando sale de viaje es en comida la mayoría de los tiempos los hacemos en la calle. ¿Por qué? Porque andamos turisteando, porque andamos conociendo. Este precio está orientado a los turistas, no a los salvadoreños. Más de alguno ha comprado, yo no compré, les voy a ser bien sincera. Yo fui a ver basquetbol hace bastante porque fue el femenino y mi hija ama la pizza crispy. Pero cuando a mí la, la señorita me dijo $3.50, no le dije yo a mi hija, no, 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 no. Aquí te comes los refrigerios que yo te ando, ella tiene cinco años, pues entonces yo ahí siempre dando ando galletas, que pancitos, que yogur y todo eso. No, no le dije yo, mejor cuando salga de aquí, te compro una cajita feliz que me va a costar 4.25 y todavía te van a dar un juguete. Así que no, no, y no, y no, y no. Pero hubo gente que sí, pero en su mayoría sí es, me imagino, vea, yo quiero pensar que hicieron una investigación ellos se atrevieron a poner esa, esa, ese precio tan alto porque sabían a que, que realmente los juegos iban a estar más llenos de turistas que de salvadoreños y no porque no queramos ir a apoyar sino porque son en horarios de trabajo verdad entonces los que hemos ido vamos ya bien tarde ¿verdad? a los de las cinco para para arriba o fines de semana entonces yo les digo hoy fui al de las cuatro de la tarde y yo les dije a mi esposo a las siete nos pelamos porque yo necesito estar en la casa a tal hora, y cabal, miren, yo a las siete y quince ya estaba aquí en mi casa, ya ni fui a otro compromiso que tenía, porque el otro compromiso no venía a tiempo, y yo dije, no va a llover, se va a hacer una gran trabazón, cancelé ese compromiso, y dije, mejor vamos un ratito al estadio, y, y nos vamos, pero ¿por qué? ¿por qué podemos ir a esa hora? porque estamos desocupados en ese momento, pero de lo contrario, la mayoría de salvadoreños, ha ido en los de la noche, entonces en el día está lleno de turistas, entonces el, obviamente el precio es dirigido a, este, a esta población. De ahí cuando hablamos de las estrategias de distribución, aquí incluye, por ejemplo, trabajar con intermediarios con el fin de aumentar la cobertura del producto, abrir nuevos puntos de venta o adquirir nuevos vehículos distribuidores. Y aquí nos vamos al mismo ejemplo. En cada eh, disciplina de la que tienen los Juegos Centroamericanos, hay un kiosco de las marcas que les acabo de mencionar, pero además de eso hay gente que anda, eh, por ejemplo, tienen el kiosquito ahí atrás, vea, pero como la gente llega a ver el partido X ¿eh? disciplina, usted no se va a estar moviendo. Ellos tienen sus colaboradores que andan, así como en, el, en, lo, como en la tele, que vemos en las películas, en la NBA, vea, ahí andan en, en medio del graderío vendiendo las pizzas, vendiendo las sodas, andan vendiendo esta bebida con licor este la cerveza por ejemplo y andan ahí limitada pero venden y ahí bicarísima también vea, y ahí andan vendiendo entonces andan adentro esos son algunos algunos ejemplos digamos que aunque sea visto o conocido como una venta ambulante pero es el ejemplo que les doy de la distribución que hicieron en todas las disciplinas usted va al estadio Mágico González ahí está la pizza grip Usted va al la, a la Adolfo Pineda, ahí está la pizza crispy. Allá váyase a Lindes, allá Merliot, ahí está. En el polvorín, ahí están. En los estadios estos de, de béisbol y softball y todo eso, ahí están. Entonces, estos son pequeños kioscos que se han puesto ahí de manera de hacerle más fácil al cliente la llegada, vea. Y en el tema de las, pero todo eso se hace pensando estratégicamente, no es como, bueno. Nos logramos meter a los juegos. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, ¿Qué hacemos? Quiero ver. Mmm, no sé. Llevemos las pizzas y ahí esperemos a vender. No, y que la gente le va a comprar pizza helada. No, vea, tuvieron que llegar a montar. A montar una mini sucursalita chiquita donde puedan tener todo al, al momento, vea. Tal vez no es que se van a poner a cocinar ahí la pizza entera, pero la llevan lista y las ponen en los hornos. Y todo eso parte de la distribución, y además que tienen que cuidar su calidad por el precio que están dando. Y ahí viene después pues, la estrategia para la promoción. Incluye, por ejemplo, ofrecer promociones de ventas, tales como la oferta de llevar los productos por el precio de uno, hacer publicidad en Internet o habilitar puestos de degustación. En este caso, digamos que con este ejemplo que les estoy poniendo, la estrategia para la promoción no va enfocada en esta parte, pero aquí yo les estoy hablando de la marca, aunque yo les estoy haciendo promoción. Y así mucha gente que ya fue, seguramente cuando otro le pregunta, mira, ahí se puede meter comida. No, pero no te preocupes, pues ahí anda la pizza crispy. Me explico. Bueno, los de la Diana ya se fueron a meter también. Los de la Diana yo no los había visto, pero hoy en el estadio sí los vi. Un kiosco grande donde están vendiendo Diana, producto Diana. No me pregunten a cuánto, la bolsa quizás de unos 15 la están dando a 2 dólares, pero están vendiendo. Están vendiendo sus productos Diana ahí adentro. En el estadio por lo menos sí lo vi. En otros lados no lo he visto, pero en el estadio sí. Ah, creo que en la de gimnasia rítmica también. Entonces, así funciona. Cuando vamos a hacer los, las, los diseños de las estrategias de marketing, tenemos que hacerlo pensando en dónde me voy a ir a meter y para eso ocupo el Marketing Mix. Tengo que tener las cuatro P a la mano para poder diseñar las estrategias de marketing, pero además de eso tengo que conocer lo que ya dijimos, ¿verdad? El análisis de consumidor, el análisis de la competencia y saber cuál es la oportunidad de negocio. Aquí cumplimos con las tres funciones anteriores para lograr esta cuarta. Cuando yo ya tengo las estrategias, finalmente viene esta parte de la implementación, del control y la evaluación de las estrategias. ¿Para qué me sirve a mí todo esto? Para, para no leerles toda la lámina. ¿Qué es lo que me ayuda a mí? Primero a darme cuenta si me está funcionando la estrategia que creé. ¿Y qué tal que no les hubiera funcionado la venta de la pizza? ¿Qué creen que les hubiera tocado pasar? ¿Qué tal que dicen? No, no estamos vendiendo, quizás hay que bajarle, vea, porque la damos a 3.50 el pedazo. En la primera semana, los primeros tres días eran fundamentales, porque la, los juegos duran 16 días. Los primeros tres días eran fundamentales. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer día en el que ellos pudieron decir sí o no vamos a mantener este precio? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿Cuándo? El primero, porque fue la inauguración. Y la inauguración estuvo lleno. Entonces, y la gente se fue temprano. Porque tenían miedo de que si llovía, que si no sé qué. Entonces, la gente probablemente se fue sin comer porque, como primera vez, no sabían cuánto tiempo iba a durar, bla, 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 se fueron sin comer. Entonces, ese día tuvieron que haber vendido un gran montón, solo ahí en el estadio. Entonces, de ese día pudieron partir y decir, bueno, fue aceptado el precio. Sigamos, siguieron el día dos, siguieron el día tres, y como son los tres días fundamentales por la euforia de la gente, Dijeron, dejemos el precio. Porque hemos llegado hasta este día, faltan tres o cuatro días para que esto termine y nunca le bajaron el precio. Pero ¿por qué no se lo bajaron? Porque se dieron cuenta que les estaba funcionando. Entonces se fueron a pasar una evaluación y dijeron, no, si nos está funcionando. vieron el, Hicieron el control ahí de cuánto habían vendido el primer día. Cuánto vendieron y de todos los puntos en donde tienen el kiosquito, no vayan a creer que solo en el estadio, o sea, de todos los puntitos donde tiene la venta, vaya, cuánto se está vendiendo en el gimnasio, cuánto se está vendiendo aquí, cuánto se está vendiendo allá. Probablemente dijeron allá en la costa del sol ya no lo pongamos, allá no se vendió mucho cuando como allá creo que es voleibol de playa, y eso fue rápido. Probablemente ahí dijeron vaya aquí ya no, o sea, aquí no se pudo porque la gente como viene hasta acá a comer a los restaurantes. Entonces, esta quitémosla. Les estoy hablando, eh, especulando cómo pudo haber sido, porque no sé si les pegó allá en la, en la playa. Pero supongamos que no, lo quitan y ya. Pero eso no quiere decir que van a quitar los otros puntos, pero para eso sirven los controles, para ver si vale la pena seguir con la estrategia en todos los lugares que hemos decidido, siguiendo con el mismo ejemplo, por supuesto. Pero imagínense un día de estos que creo que fue el sábado que que jugó el Salvador Puerto Rico o no sé si el domingo que jugó contra México en básquet masculino hemos batido el récord no sé qué del nacional de la asistencia a un partido hubieron más de diez mil personas en el gimnasio ni sabía que le cabían con eso le digo todo que yo cuando leí la noticia dije Dios mío si toda la vida juevas que voy desde que quinto grado pero claro, ¿verdad? Esto se está hablando de colegiales, ¿verdad? Yo decía, ni sabía que le cabían 10.400 gente, dicen que habían ahí. Entonces, imagínense cuánta gente hubo ahí. Imagínense que por dar un número de esos 5.000 compraran un pedazo de pizza, ahí hagan números y ahí me cuentan. 5.000 de esos 10.000, que creo que podría ser más, de ahí podría ser más de un pedazo. Pero digamos que de esos 10.000, 5.000 personas, compraron un pedazo de pizza a tres cincuenta, son diecisiete mil quinientos dólares. Imagínense, diecisiete mil quinientos dólares que ni siquiera lo han de vender en una sucursal. ¿Sí o no? ¿O creen que lo venden en una sucursal? Yo no creo. Yo no creo. Si imagínense, diecisiete mil quinientos, si solo cinco mil compraron un pedacito a tres cincuenta. Entonces, está hablando de plata, es un montón de plata. Entonces, al ver este control, yo digo, no, hombre, sigamos con ese precio. Sigamos, no importa que andemos cargando el horno, llévenlo, tráiganlo, pónganlo. ¿Dónde lo pongo que no le dé el sol? Le diría yo, si me va a dar 17 mil quinientos dólares. Y eso hablando en el partido de la noche del Salvador. Hubieron partidos más temprano. Pero la gente fue llegando, fue llegando al nivel que cuando ya fue el partido del de Salvador, ya había esa cantidad de gente. Entonces, imagínense, vea. Entonces, todo eso es lo que nos ayuda a eh, saber evaluar cada cierto tiempo. Vaya, en este caso, porque estamos hablando de un ejemplo de 16 días, pero ahí eh, se pueden hacer revisiones, controles en al mes, al trimestre, al semestre, para ir viendo si me voy por ahí o si mejor retrocedo, cambio la estrategia. La cosa de los controles, la finalidad y los objetivos de la implementación de los controles y de las evaluaciones de estas estrategias que diseñamos es no regarla así de simple es no tener pérdidas es no tener que al final del año me pongo a revisar y ya perdí o sea no, es realmente eh, pensar en los peores escenarios y evitarlos bueno ya, ya tuve una regada ya cometimos un error, ya perdimos tanto, cambiemos pero no sigamos perdiendo, para eso sirven estos controles y de ahí, como por temas de tiempo, este viene toda la parte de la evolución y los antecedentes y lo de los videos. Eh, acá déjenme ver si por lo menos antes de que nos desconectemos podemos ver este video, solo que, eh, espérenme, solo para que vean el tema de la evolución y de ahí, y de ahí terminamos la clase. Aquí, eh, por los que no lo lograron ver, ahí voy a tomar asistencia rapidito también. Aquí está. Using bien, en resumen, acá es lo que les puedo mencionar, son las tres etapas, ¿verdad? La primera es que antes el marketing estaba eh, orientado mucho al producto, por supuesto fue evolucionando y se fue orientando más a las ventas, pero ahora en la tercera etapa de todo lo que el marketing ha evolucionado ha llegado a la orientación al mercado. Pero fíjense bien de estas tres etapas que son las más conocidas en la evolución del marketing ahora yo me atrevería a mencionar una cuarta que ya tiene que ver con el tema de la tecnología la evolución del marketing ya está bien enfocada si sí, al mercado pero ahora cuida y protege mucho el tema es la atención al cliente y además eh, de que porque como la tecnología ha hecho que avance son mucho más cuidadosos, porque ahora usted, si no hace, si usted da un mal servicio, un mal producto o algo, ahora las redes sociales y la parte tecnológica hace que esto sea viral más rápido y a un nivel que le puede hacer mucho daño a una marca, entonces ahora la etapa de la orientación al mercado cuida mucho, además de que del mercado como tal, cuidan mucho a su cliente. Ya no está tan... Antes era producir, producir, producir. Después llegó a ser producir, producir, producir y vender, vender, vender. Pero no les importaba la satisfacción al cliente. No les importaba si el cliente realmente necesitaba ese producto. Ahora, cuando vamos a crear nuevos productos o nuevas oportunidades de negocio, ya pensamos en si el cliente realmente lo necesita. ¿verdad? Antes de decir bueno comercialicemos tal cosa verdad entonces ahora ya las empresas los emprendedores ya piensan en cómo a quién sí a quién le voy a vender pero por qué le voy a vender a esta persona realmente lo necesita qué voy a cubrir qué voy a solucionar como marca ahora eso es lo que buscan ¿verdad? nos vamos a quedar hasta aquí les voy a compartir la presentación de pero me voy a dejar de compartir ahorita eh, la presentación del tema que teníamos que ver hoy pero por temas de tiempo pues no lo vimos pero ya medio platicamos porque lo mencionamos en el diseño de las estrategias que son las cuatro eh, las cuatro p del marketing y su aplicación entonces ahí más o menos en esa lámina del diseño de las estrategias hablé de las cuatro p y, y más o menos puse el ejemplo pero hay una hay una presentación específica de ese tema que se la voy a compartir y cuando tengan tiempo así como hizo Rudy en la hora de la comida si la pueden dar una leidita, denle la leidita para que les ayude con el laboratorio, porque el laboratorio lo tienen que hacer ya mañana, vean. Entonces, para que no estén esperando que veamos el tema, leanlo y hagan el laboratorio y no se atrasen, ¿verdad? Y voy a tomar asistencia rápido, me dicen presente para que puedan ya irse a descansar. Ahorita permítanme, ya me está cargando aquí. Y mañana se conectan en el link de siempre, el de lunes mejor, para que no se vayan a confundir. Y ya le voy a decir yo a la chica de inglés corporativo que quizás no se ha fijado. Permítanme. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Carmen María Rivera. Presente. Clarisa Alejandra Galvez. Presente. Claudia Marisela Amaya Hernández. Claudia Matilde Rodríguez Rivas. Presente. Dalia Dolores Murcia Flores. Presente. David Giovanni Cortés Enríquez. David Giovanni. Diana Michelle Barahona Rivas. Presen presente, perdón, Dina Ruth Campios, Campios Ayala o Campíos. por ahí, Campíos, presente, Campíos. okay, Hazel Yamilet Salguero Cibrian, presente, Larisa Rachel eh, no, Rachel Pereira Sánchez, presente, Marjorie Lisette Hernández Ramos, presente, Naomi Alexandra Galán. Presente. Naomi Vanessa Torres. Presente. Patric Patricia Gabriela Orellana Pineda. Presente. Raquel Azucena Portillo Bonía. Raquel Azucena. Rudy Henry Membreño Gómez. Presente. Tania Magali González España presente, Víctor Daniel Ramos Pérez William Ulises Fuentes Méndez bien, ahí estamos ya estamos ahí, aquí voy a ver quienes ya me pusieron presente también bien, nos vamos a quedar hasta aquí ya les voy a mandar la presentación al whatsapp, pasen feliz noche, descansen nos vemos mañana, gracias por estos minutos adicionales que son los que anduvieron ahí perdidos había que recuperarlos. Así que pasen feliz noche, se cuidan, descansen. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Gracias, buenas noches.